Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando murió mi padre. Un domingo en la mañana llegué a la casa y se lo había llevado a la ambulancia porque estaba vomitando sangre. Llego a la clínica donde él se encontraba. Mi mamá no estaba ahí, andaba consiguiendo sangre. Llego, hablo con él y le pregunto que si cómo se siente. Y me dice que se siente extremadamente mal. Recuerdo que le toqué su estómago y que me dijo que le, me duele mucho, me duele mucho. Inmediatamente empieza a sentirse mal y me sacan. La enfermera me saca del cuarto donde él se encontraba. A los minutos sale toda triste la enfermera y me dice que mi papá había fallecido. Paso al cuarto donde él se encontraba y ya estaba tapado con una sábana. Recuerdo que lo miraba y todavía mi padre todavía estaba, pues la temperatura todavía estaba caliente todavía. Tener que llamarle a mi mamá y decirle: ¿Sabes qué, María? No consiga la sangre porque mi papá ya falleció. Escuchar cómo mi mamá da un grito, un grito de, de dolor, un grito de desesperación. Y tener que avisarle a mis hermanas menores que mi papá ya había fallecido. Fue una de las situaciones más difíciles que me ha tocado vivir. Desgraciadamente en ese tiempo yo no andaba bien, yo andaba, pues andaba mal, andaba, pues andaba consumiendo sustancias adictivas. ¿Sí? Todo fue como un sueño, todo me pasó rápido. Sentía que la gente lloraba, sentía que la gente se lamentaba porque mi padre había fallecido. Y una parte de mí sí me dolía, pero otra parte de mí estaba muerta en vida. Y ahí no fue todo. Pasa el tiempo, pasan los años y llega un momento en el cual yo despierto, en el cual yo despierto de todas las adicciones, despierto de la vida que estaba viviendo y me doy cuenta que ya tenía años sin que mi papá estuviera conmigo. Me di cuenta que ya no estaba la persona a la cual yo he vivido con él pues toda la vida hasta ese tiempo, me daba cuenta de que ya no estaba. Mi hermana tuvo que tener a los 15 años y pues yo pasé con ella. Mi hermana, otra mi hermana se casó y pues desgraciadamente mi padre no conoció a mis hijos, no conoció a los hijos de mi hermana. Y el día de hoy me duele y me lamenta porque mi padre nunca tuvo la capacidad de creer su cuerpo, nunca lo cuidó. Siempre vivió al exceso y siempre consumió muchas cosas pensando que se las iba a acabar en ese momento. El día de hoy si tienes a tu padre, valóralo. Si tu padre tiene una enfermedad, atiéndelo y ayúdalo a salir adelante y que no se repita la historia. Yo, el día de hoy, no quiero que se vuelva a repetir la historia que vivió mi padre, que vivió mis hijos con. que yo viví con mi padre, no quiero que mis hijos la vivan conmigo. Hay que cuidar nuestra vida, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar a las personas que realmente nos aman y hay que, pues, valorarnos a nosotros mismos también. El admi